Estamos viendo la imagen de la Virgen de Schestad. Hay preparativos. Este día hoy 17, pensamos que no 18, Ina. Sí. Y la fiesta patronal, pues, es 18 de octubre. Estamos hablando del Santuario Nacional de Tuparendá, que anualmente recibe, pero a miles y miles, ¿verdad?, de creyentes y particularmente seguidores de la Virgen de Schestad. Víctor Vázquez nos tiene novedades de los preparativos, porque en otra vez, Gina, Víctor, buen día, vaya va. Buen día, Oscar, buen día, María Teresa, y bueno, las estadísticas indican que como mínimo suelen llegar 40.000 personas para estas festividades. ¿Verdad? Sí, señor. Sí, allá en el kilómetro 34.5 donde está el santuario de Tuparendá, y bueno, estamos con Carmen, estamos con Jennifer, acá en el santuario joven, en el movimiento apostólico Schestad, para conocer un poco las actividades que se van a desarrollar desde hoy en el santuario, porque extensa es la agenda, ¿no? Así mismo. Esta noche empezamos con la novena que culmina hoy, se viene rezando ya desde el día 9, culmina hoy con el rezo del Santo Rosario a las 19 horas y luego la celebración eucarística. Y posteriormente una serenata a la Virgen frente al santuario, donde vamos a estar esperando nuestro gran día, ya que este año es un año jubilar, festejamos 100 años de la primera alianza de amor, 100 años de la fundación del movimiento de Schestad. Y así como acá en Paraguay y en todo el mundo estamos festejando este jubileo, y en Alemania, en el santuario original, están congregados, ¿verdad?, todos los integrantes del movimiento de diferentes países. Sí. Por ejemplo, acá de Paraguay, de Argentina, de ayer fue la apertura internacional y, bueno, nuestro mundial. Para las personas que quieran ir por primera vez al santuario, ¿cómo se hace para llegar? El santuario Tuparendá está ubicado en el kilómetro 34.5 de la ruta 2. Está prevista, ¿verdad?, toda una logística, una infraestructura para brindar al peregrino todas las comodidades. Pueden llegar todos, no hay necesidad de ninguna invitación, ningún pase especial. Normalmente cada año llegan entre 40.000 a 50.000 peregrinos. Bueno, Jennifer, paralelamente también aquí en el Santuario Joven se están previendo algunas actividades. Sí, así mismo, hoy terminamos también la novena, después tenemos una misa 19:30, culminación de la novena, y empezamos la vigilia también nosotros acá para esperar el gran jubileo. Y mañana tenemos una misa central a las 19:30 horas, y luego de la misa tenemos nuestra renovación de Alianza de Amor y entronación de la Mater de vuelta acá en el santuario. Bueno, entonces ya estamos en las horas previas, Oscar, de este festejo tan importante de la Virgen de Schestad. Bueno, que va a ser mañana, señor. Pero las serenatas y todo lo que tiene que ver con la previa de eso se va a empezar a desarrollar desde esta tarde. Es cierto, 40.000 hablaste, sí, efectivamente, sí. Suele ser una manifestación y movilización enorme. Gracias, Víctor, por los detalles. Hasta luego.